gran bendición saludarles a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Quédese con nosotros, tendremos un programa súper poderoso que ayudará a transformar su vida, a transformar su entorno, a transformar su familia. Les saluda el apóstol Mario Mencos. En esta hora estamos muy contentos porque comenzando un año donde hay sorpresas, los de repente de Dios cambiarán su lamento en baile, su tristeza en gozo. El Señor sanará enfermedades. En este programa, en este corto tiempo que tendremos hoy, será tan poderoso que no se lo pierda, no se despegue de su pantalla, porque tendremos un tiempo súper especial. Y hoy me acompaña eh, la profeta y pastora Nina Abud conmigo. Así es de que, pastora, qué privilegio estar con usted. Tendremos un programa súper poderoso. Amén, gloria a Dios, apóstol. Qué bendición poder compartir con ustedes en este tiempo. Les animamos, como dijo el apóstol, para que no se desconecten y recordarles que en este día están las líneas abiertas para que usted pueda enviar sus peticiones y para que pueda pedir oración, dar testimonios en el programa. Y también, si gustan hacer donativos, recuerden que el... Canal 38 está auspiciando este programa, no están cobrando por este programa. Es una bendición para el pueblo y para esta ciudad y para las naciones que escuchen este programa. Este, por eso les animamos a que siembren, porque Dios va a bendecirlos en gran manera. Y recuerden también que las personas que. Eh, Desean donar desde, el, desde Ciudad Juárez al canal, pueden hacerlo en las librerías Cristianas Maná, La Semilla Book Store y Joyería Alex. Así que les animamos a que estén conectados y que llamen con toda confianza al número 915-532-8518. 915-532-8518. Aproveche este tiempo, aprovechemos esta oportunidad porque cuando usted llama, usted da un paso de fe cuando oramos por usted va a ver cómo dios se mueve en su gran misericordia yo tendremos un tema tan importante para todos nosotros y el tema es cambio de mentalidad cuán grande es el problema de aquellas personas que no transforman su manera de pensar y tal vez por palabras maldichas que usted ha recibido, que usted no puede, que es un tonto, que es un ignorante a un eh, trato de los mismos padres en su niñez, de los maestros en escuela, del de mismo entorno familiar, nos marcaron y nos tildaron que éramos tal vez eh, éramos inútiles. Y usted ahora tiene que cambiar su mentalidad. Y quiero hablarle hoy de un poderoso tema en, en la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 7 y versículo 1. Ahí vamos a estar compartiendo esa palabra: cambio de mentalidad. El día que usted se atreva a cambiar su manera de pensar y se atreva a dar un paso de fe, su vida va a cambiar. Cáncese de ser un perdedor, esté cansado de estar derrotado, cansado de estar en la ruina, cansado de estar fracasado. Y este tema nos va a sorprender en el capítulo 7, verso 1, en donde eh, Eliseo, un profeta tremendo de Dios, va a soltar una palabra direccional y es la misma palabra que yo te voy a soltar ahora a ti ahí donde estás. Yo te digo, anímate hoy aprovechar esta oportunidad de llamar al 915-532-8518 y poder decir, oren por mí, necesito ayuda, estoy necesitado de un cambio en mi familia, un cambio en mi economía, un cambio en mi vida espiritual, un cambio eh, en donde estoy, estoy cansado de estar así. Y para eso vamos a ir a, a la palabra... Eh, me gustaría que usted escuche la palabra. Lea el verso 1, Pastora Nina, del capítulo 7, en donde habla el profeta. Usted, como profeta, lea el primer versículo y ya voy a comenzar a desglosar esta hermosa palabra. Amén. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué, me, qué, qué, ¿Qué estoy entendiendo de este primer versículo? Aquí había un problema como lo hay hoy. Había inflación, había recesión. Habría, había carestía, todos los precios estaban tan altos, uno se sorprende ahora de ir al, al supermercado, de ir a echar gasolina, de ir a cualquier parte. Eh, a un restaurante, por ejemplo, eh, antes salía uno con 100 dólares a un restaurante y regresaba con mucho cambio, comían todos. Ahora sale uno con 100 dólares y, y ya no, en una, en una reunión. Eh, se va todo el dinero el tiempo que estamos viviendo ahora, el tiempo que estaban viviendo en ese tiempo ahí en donde el profeta habla y dice: oíd palabra de Jehová. Esa es la clave, oíd palabra de Dios, no palabra de hombre, no palabra de malas noticias, no palabra de circunstancias en la vida, oíd palabra de Jehová. Uh -huh. Así dice el Señor. Mañana a esta misma hora. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo de 24 horas, sí un es. cambio rotundo, un de repente de Dios. Dios no necesita tanto tiempo para hacer un milagro. El milagro lo puede hacer hoy en este mismo momento. Hoy Dios te puede sanar, hoy Dios te puede restaurar, hoy Dios puede abrir la puerta que está cerrada. Pero tienes que cambiar tu mentalidad. Pero rápidamente, la profeta dio la palabra, la profeta Nina da una palabra que está aquí por el profeta Eliseo y dice... Así dice el Señor, mañana a esta misma hora todo cambiará. La inflación mengua, la recesión se acaba, lo que costaba muy caro será muy barato, el kilo de, de carne valdrá 20 pesos. Pero ¿cómo va a ser eso? Inmediatamente viene la burla a lo profético en el verso 2 y dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al profeta, o sea, al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué pasó ahí? El profeta dio la palabra de Dios. Así dice Jehová. El rey... El hombre que estaba ahí se burló del profeta y dijo: ¿Acaso si Dios hiciese ventanitas en los cielos? ¿Acaso si eh, puede, ¿Acaso va a pasar esto? Y el profeta se le queda viendo y dice: Tú lo verás con tus ojos, no pero no probarás no, no. de ello. Siempre Dios habla a través de los profetas. No hace nada sin que antes lo revele a su siervo a los profetas. Pero paralelo a eso siempre está el enemigo queriéndote robar la semilla, robar la palabra, robar lo direccional. Te va a decir eso no es cierto, cómo te va a sanar, cómo te va a levantar, cómo te va a perdonar. Pero Dios te dice que en este día, en esta hora, en este tiempo, ahí donde estás, Dios va a hacer un milagro en tu vida ahora. Así es de que yo te animo que... Que tomes el teléfono, comienza a marcar al 915-532-8518 y di, por favor, este es mi nombre, oren por mí, necesito un milagro, necesito sanidad, necesito economía, necesito algo, pero aquí va el mensaje, es tremendísimo. ¿Por qué? Porque había problemas, pero mira el verso número 3 del capítulo 7 de Segunda Reyes. Allá había a la entrada de la ciudad, a la puerta, cuatro hombres leprosos. ¿Cómo estaban los hombres? Muy enfermos. Leprosos. ¿Qué era la lepra en ese tiempo? Como alguien que ahora se está muriendo en el COVID con oxígeno, eh, con... estaba enfermo, estaba eh, desahuciado, no había esperanza, y eran cuatro hombres leprosos en, la, en el puente ahí. Haga de caso que están ahí por el río Bravo, viendo a Estados Unidos del otro lado, eh, eh, dañados, llagados, enfermos, y están a la entrada, a la puerta, cuatro hombres leprosos, los cuales ligieron el uno al otro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos para morirnos. Y el verso 4 dice, pero si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay aquí, moriremos. Y si nos quedamos aquí también, moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dan la vida, vivimos. Y si nos matan, morimos. Pero aquí viene el cambio de mentalidad. Porque eran cuatro leprosos tirados, desahuciados, y le dijo al uno al otro: ¿Qué hacemos aquí? muriéndonos. Y el otro le dijo: ¿Qué hacemos aquí muriéndonos? Pero uno cambió la mentalidad. ¿Por qué no pasamos el río? ¿Por qué no pasamos ese puente? ¿Por qué no pasamos del otro lado? ¿Por qué no pasamos la, la barrera de obstáculos que hay? Uno cambió y estaba enfermo, Pastora Nina. Ese estaba enfermo, pero dijo él: Pasemos, animó a los otros. No lo. No lo animó un animado, estaba igual leproso, enfermo, una mentalidad de caída, pero él cambió su mentalidad. Tienes que creer en, en dar un paso de fe. Y dijo, si nos vamos a morir aquí, pues si nos morimos ahogados, murámonos. Pero si pasamos del otro lado y nos morimos, morimos. Pero qué tal, dijo él, si nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, nos morimos. Y ahí se levantan los cuatro leprosos, comienza la acción, comienza ese paso que tú tienes que dar ahora ahí de fe. Tienes que creerle a Dios que tal vez el médico te dijo que no hay esperanza, tal vez eh, te están cobrando, tal vez te están sacando, tal vez dicen que no puedes. Pero yo quiero decirte que al que cree todo le es posible. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esto es fe. Estamos con cuatro hombres leprosos y mira lo que pasa. Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay, nos vamos a morir. O sea que lo importante es dar un paso de fe. Y qué hermoso y maravilloso es cuando dice ahí, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios y si nos dan la vida. Yo me imagino, pastora Nina, que es como en el tiempo de ahora. Mucha gente que está del otro lado. Ahí en Ciudad Juárez, que bendecimos a Ciudad Juárez donde nos están viendo, bendecimos sí. las cruces también, sí. bendecimos las ciudades circunvecinas y donde, donde lleguemos eh, a, a, por el Internet a, a su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Es parecido, miles de personas queriendo pasar, pero nos dicen no se puede, eh, los van a agarrar. Y ahorita que está este momento, este ambiente, nosotros estamos siguiendo a ayudar a esa gente que está ahí necesitada. Y cada historia dan ganas de llorar. Dice: nos robaron, nos torturaron, nos golpearon. Pero dijimos: pasemos del otro lado. Y ahora muchos ya están liberados aquí. Ese es un milagro sobrenatural. ¿Qué le parece, Amén. Pastora Nina, este, esta primera parte de la introducción del tema? Amén. Introducción dice: Pero es algo tremendo, maravilloso, como Dios habla a nuestros corazones. Y yo creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo, en este nuevo año, lo que Dios te está diciendo con toda esta palabra que se está entregando es que es tiempo que te levantes, no solamente de que te levantes, que le creas a Dios. Es tiempo de ver las maravillas de Dios a tu favor. Lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Lo que parece que nunca se va a abrir, Dios lo empieza a abrir. Las puertas que estaban cerradas, Dios las empieza a abrir. Los cielos que eran de bronce se declaran cielos abiertos, porque cuando el hombre se burlaba y le decía, ¿Será que las ventanas de los cielos se abrirán? ¿Será que Dios se escuchará? ¿Será que Dios puede hacer algo? Déjame decirte que Dios todo lo puede y él está dispuesto a obrar a tu favor. Encontrará más bien el Señor fe en la tierra, encontrará un hombre, una mujer que le crea a Dios y que diga, "Señor, yo te creo. Yo sé que para ti no hay nada imposible" y que de la nada, tú lo puedes crear todo, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes limpiarme, yo sé que tú puedes levantarme, yo sé que tú puedes restaurar mi vida, mi matrimonio, yo sé que tú puedas levantar a mis hijos, yo sé que tú puedes arreglar mis finanzas, Señor, pon tu mano sobre mí, envía la palabra, la palabra fue enviada por el profeta y yo quiero decirte que aquí hay profeta en casa declarando palabras sobre tu vida y Dios dice, hay un nuevo tiempo, es un nuevo año donde Dios va a traer restauración donde Dios va a cumplir sus promesas es tiempo de cumplimiento cuando este hombre habló dice que en 24 horas ¿sabe qué significa eso? eso significa que instantáneamente uh -huh. él habló y algo ocurrió algo se manifestó cuando él estaba hablando ya el Señor había enviado ángeles para que esa palabra se cumpliera y yo quiero decirte en este momento que Dios ya está enviando ángeles a tu favor ¿cuántos lo pueden creer? Dios ya... Está enviando ángeles para que preparen el camino. Dios ya está enviando ángeles para que den la provisión cuando hay alguien que le cree a Dios, cuando hay alguien que se humilla. Porque lo que pasó es que este pueblo estaba pasando con una aflicción apóstol terrible. Pero sabes que Dios escuchó el clamor de ellos, Dios vio la aflicción de ellos y por eso envió liberación. Y lo más hermoso de esta historia es que estos hombres le creyeron a Dios y se levantaron, se sobrepusieron a las circunstancias y no miraron cómo ellos estaban en sí mismos, sino que dijeron bueno si lo hacemos aunque muramos de todas maneras si nos quedamos aquí vamos a morir pero vamos a dar el paso y Dios te está diciendo en este momento créeme a mí empieza a moverte empieza a caminar quizás tú no tienes dinero en el lugar donde tú estás pero tú empiezas a caminar y en el camino se abren puertas de bendiciones en el camino Dios te va a proveer lo que tú necesitas en el camino la puerta que tú toques se abre en el camino a los papeles que tú metes y las aplicaciones que tú metas de trabajo, Dios te abre puertas. Es porque el Dios al que nosotros servimos se manifiesta de una manera sobrenatural. Es tiempo, amada familia, de recibir las sorpresa de Dios. Está viniendo tú de repente. Es un nuevo año donde vas a ver la manifestación de Dios y la gloria de Dios manifestarse a tu favor. Por eso ellos dijo, se levantaron pues al anochecer. Para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, nadie Eso es maravilloso. Wow. O sea que ahí es donde entra la acción. Hmm. ¿Dónde fue la clave de los leprosos? El cambio de mentalidad, pero no solamente voy a cambiar, sino voy a ser Oración, no solamente oración, oración. Pero ahorita acciona, levántate, toma el teléfono, di, pide ayuda. Aquí estamos para orar por ti, para ver un milagro en ti. Okay. Llama al 915-532-8518. 915-532-8518. A su programa Unidos en el Amor por Cristo. Y esto va a ser algo maravilloso. Pero escucha bien: el verso que leía la profeta, se levantaron pues. Se levantaron pues, no dijeron, sí, tal vez mañana, tal vez, no sé, se levantaron pues. Y cuando se atrevieron a caminar, cuando dejaron el promedio, cuando dejaron la lepra tirada, cuando dejaron los costales viejos, uh -huh. cuando dejaron su pasado, se levantaron pues. ¿Y qué pasó? Al anochecer no esperaron, dijeron, no para, muchos dicen mañana. Era de noche y se levantaron al anochecer, ahora, para ir al campamento de los sirios llegando. A la entrada de los sirios no había nadie, no había nadie, no había nadie, tus enemigos retroceden, mm. las puertas se abren, los muros caen, los argumentos se derriban. Es el momento cuando Dios actúa a tu favor, es Dios, cuando hay un atrevido, cuando hay alguien que se levanta, cuando hay alguien que cree, cuando hay alguien que lo hace, Dios. Mm. Trabaja a tu favor, escucha, dice que no había nadie. Oyendo a toda la gente que está pasando por aquí me contaban y me decían, nos paramos en el puente, veíamos el río y nos dijeron, eh, ahí está migración, ahí está no sé qué, y corrieron. Y muchos han recibido a Cristo. Hemos estado orando por ellos aquí en el, en, en el centro del paso. Vamos, la gente recibe a Cristo, milagros sorprendentes. Y ahí donde estás, tal vez en Juárez me estás oyendo, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y cuando pasaron, dice que no había nadie, como a los leprosos, no uh -huh. había nadie. Y ahora Dios ha hecho un milagro. Pero lo que sigue es poderosísimo: uh -huh. no había nadie la ciudad estaba solamente para los cuatro leprosos, aquellos que antes estaban tirados, ahora están sorprendidos con un milagro sobrenatural de Dios, porque Jehová había hecho, verso 6, que en el campamento de los sirios se oyera estruendo. Fíjese, en el campamento de los sirios se oyeran rumores, no era ni realidad. Dios actuó con su poder, con su ruaj, con su voz el Kodesh, que es el Espíritu Santo, actuó con un viento impenetrable ahí sí que, que poderosísimo y dice que Jehová hizo que los sirios oyeran, ni siquiera lo vieron, que oyeran, qué dice, oyeran estruendo de carros. Ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Los tres niveles de guerra espiritual que usted puede ver aquí son poderosísimos. Dios mandó, activó a sus ángeles y les dijo a una legión de ángeles: Hagan estruendo de carros, arranquen carros de guerra. Y los sirios empezaron a escuchar. Rum, 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 y se asustaron los sirios y dijeron: Nos van a atacar. Pero dijo también otro. Eh, es grupo Otro de ángeles, año. ustedes hagan ruido de caballos, ni siquiera eran caballos. <laughs> Empezaron ahí ruido de caballos y dijeron, viene un gran ejército y también que se oiga estrépito de gran ejército, guerra espiritual a alto Aleluya. nivel con el power, con el dunamis, el dunato, la energía, la energía, los siete poderes de Dios se activaron a favor de Israel y los sirios salieron corriendo y Dios abrió las puertas, mm. Dios va a abrir una puerta a tu vida, aquella puerta que estaba cerrada ahora a través de la intercesión, a través de la oración, mm. a través de la palabra, por favor llama, te digo es a tu favor, 915-532-8518, pide oración y pide de auxilio, di, necesito ayuda, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero se dijeron unos a otros aquí: el rey viene, nos van a atacar. Y se, el verso 7 dice: Se levantaron todos y se fueron y dejaron todo ahí. ¿Qué dejaron? Toda la ciudad. Haga ah, de caso que le entreguen la ciudad donde usted vive, es suya los centros comerciales, los bancos, porque de aquí a 24 horas Dios va a hacer un milagro en todo. Maravillosa palabra. Y se levantaron y se fueron. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, encontraron una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de ahí plata y oro y vestidos y escondieron todo. No tenían nada. Y en el de repente de Dios dice que comieron, bebieron. ¿Qué más? Tomaron la plata, tomaron el oro y se vistieron. ¿Qué enseña esto? Jesucristo es poderoso para transformar tu lamento en baile. Deja que Jesucristo se entrone en tu corazón, recíbelo en tu vida y tu vida cambiará. Pero mira la revelación que aquí dice, cuando entraron a la ciudad comieron. ¿Qué es, ¿Qué es la figura de la comida? Es alimento, es nutrición, es lo que te fortalece, es lo que hace un maestro de la palabra. Un maestro de la palabra te nutre, te fortalece, te alimenta, comieron. Y luego dice, bebieron. Cuando dice, bebieron los... Ex leprosos, porque Dios los sanó cuando creyeron, se hidrataron con el agua, con la palabra, con los, se alimentaron con la palabra que hace un pastor en tu vida. Pero luego dice, y tomaron la plata, que es la redención. La redención es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo es lo que hace a través del evangelista. El evangelista lleva la redención a tu vida, la salvación a tu vida, y la plata, que es figura de redención, te liberta de toda cautividad. Pero también tomaron todo el... El oro que estaba ahí y que hace el oro es la pureza es la palabra fuerte de un profeta es lo que cambia al que cree al que dice oren por mí y ahí entra lo que es tomaron la, el, el oro la palabra profética y luego dice y tomaron vestidos y se cubrieron es la Unción apostólica, es cobertura. Tomaron los cinco ministerios, los cinco, las cinco unciones ministeriales. Entró la unción del apóstol, del profeta, del evangelista, el pastor y maestro. To comieron, bebieron la plata, el oro y se vistieron. Qué maravilloso milagro! Y ahí cambió toda su vida. Entonces, uno de ellos cambió mentalidad y dijo: No está bien lo que hacemos, tenemos todo para nosotros. Pero Israel está a las puertas muriéndose de hambre. Vamos, y no lo escondamos, y, y llegaron y dijeron, en este poco tiempo que tenemos ahorita, podemos ver que Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Sabe qué dijeron ellos? Israel, hay pan, hay alimento, hay vida, y entró todo Israel y comieron. Así te digo, te queda ya el... Poco tiempo para ti. Marca rápidamente, queremos orar aquí en el programa por ti. 915 532, 85, 18. Queremos orar por ti. Dios va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida, y para terminar, y luego estaremos orando. Entonces, el pueblo saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de harina por un ciclo, todo fue más barato. En el verso 16 se cumplió la palabra profética. Y el verso 17, se cumplió la burla profética, o sea, lo que se había hablado, que el profeta se burló y dijo, ¿acaso Dios puede hacer algo así? Y dice el verso 17, y el rey se puso a la entrada, a la puerta, aquel príncipe donde se apoyaban, y todo el pueblo lo atropelló a la entrada y murió conforme había dicho el profeta de Dios cuando el rey descendió. Y sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el cambio de mentalidad, gente atrevida, gente que cree, gente valiente, yo te invito que en este momento abras tu mente, abras, abras tu corazón, no pienses lo que te ha hecho tu adversario, tu enfermedad, tu enemigo, sino que comienza a actuar bajo la poderosa mano de Dios. Qué maravillosa palabra, profeta Nina, Amén. Amén. hermosa palabra, cómo se transformó todo cómo Dios trabaja con aquellos que creen, aquellos que dicen oren por mí, aquellos que su ministerio ya se está acabando y dicen, no, yo creo en algo diferente, aquel que te ha hecho daño y te ha dicho no sirves para nada, Dios lo va a hacer. Así es de que vamos a estar eh, orando por algunas peticiones que hay ahí. Eh, maravillosa palabra, ¿verdad? Hermosa Amén. palabra, pero... Déjeme decirte que eh, en este programa tan maravilloso que Dios da la oportunidad de unidos en el amor de Cristo, ahí donde estamos en las cruces, donde eh, lleguemos a Ciudad Juárez, aquí en el Paso y en cualquier parte del mundo a través de los medios de comunicación, decimos que Dios va a ser un milagro en tu vida. Marta, te bendecimos ahí donde estás. Yo sé que Dios te va a libertar de la ansiedad. Eh, eh, ahí donde Dios va a hacer un milagro a favor de tu hijo, Adrián. Créelo, en este momento lo declaramos, lo creemos y lo confesamos. Hilde Herrera, también creo que Dios va a hacer un milagro en tu vida, en tu mentalidad, en tu habilidad de conocimiento. Así es de que Dios va a hacer algo maravilloso, Dios va a hacer algo hermoso, Dios va a hacer algo precioso. También, Emelina, por liberación y sanidad. Eh, Toda, toda maldición de alcoholismo generacional se va. También Juanita Valdivia, te bendecimos en el nombre de Jesús. Hilda Herrera, Sergio, eh, te bendecimos también por restauración, sanidad y liberación. Dios lo va a hacer. José Rodríguez, por liberación en tu, en tu vida de toda maldición de enfermedad, de vicios. Por Rebeca López, Graciela Alemán, por... Ed, aquí tenemos las peticiones, pero Edvis, te bendecimos, Oscar, y vamos a estar después orando cuando nos quedemos aquí por Juana Peña, Sabina. Dios va a hacer algo sobrenatural. Puede leer los nombres y ponemos sí. nuestras manos para orar por ellos porque el tiempo ya es rápido, aprovecha, cambia de mentalidad. María y Alfonso esposo, cinco días en el hospital por fortaleza. Javier Rodarte por sanidad. María Gutiérrez por sanidad de ojos. Este Hilda por Ernesto Sanidad, Nomelia, eh, dice por hermanita Michael por Sanidad, y luego Angélica por droga, sanidad, liberación y Soltiro por Sanidad y Trabajo y Elena por guerra espiritual ponemos nuestras manos en estas peticiones únete Amén. con nosotros eso que hicieron los leprosos lo vamos a hacer nos levantamos damos un paso de fe y estas peticiones y aquellos que sigan llamando oraremos por ellas declaramos libertad a los cautivos se levantan los caídos sanan los enfermos Amén. y damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad que hoy nos dio de estar compartiendo este poderoso mensaje cambiando de mentalidad gracias profeta Nina por estar aquí unidos en Jesucristo en el amor de Jesucristo los bendecimos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones.